digitales, ¿no es cierto?, como nuestras células, reciben, captan señales y las transforman en una señalización que le hace sentido a la célula, y posteriormente vamos a empezar a hablar de señalización intercelular, entre células, señalización autocrina, paracrina, etcétera, etcétera, ¿ya? Respecto entonces a lo primero que vamos a ver, lo que yo les digo es que, entonces, avanza. Atentos con esta materia, porque van a ver que es esencial para entender todo lo que es terapia farmacológica, básicamente, porque descansamos de lo mismo, ¿no es cierto? La lógica de esto es que logremos entender en esta sesión, ¿no es cierto?, las características comunes de los receptores biológicos, ¿no es cierto? ¿Qué entendemos y qué sabemos cuando hablamos de receptores celulares, ¿ya? Y aquí un guiño histórico, ¿no es cierto?, de cómo nace el concepto, y nace de una idea que es bastante, o debiera ser bastante intuitiva, ¿no es cierto?, que desde tiempos inmemoriales sabemos que hay sustancias bioactivas, ¿no es cierto?, en distintas plantas, en solventes como el etanol, esa gente asquerosa que toma alcohol, ¿no es cierto? Si las sustancias tienen un efecto en nuestro cuerpo, es porque hay proteínas que reciben esa señal y generan una modificación de las funciones celulares. ¿Ok? El caso, esto lo estudió, ¿no es cierto?, un químico inglés, John Newport Langley, que él estableció una teoría que se conoce como la teoría del receptor químico. Estamos hablando un poco más de 100 años atrás. Y él, al igual que yo, trabaja en la neurobiología de la nicotina. Y él dijo, bueno, si la nicotina, este alcaloide que es el principio activo del tabaco, genera efectos sobre nuestro cuerpo, es porque tiene que haber en nuestro cuerpo una sustancia endógena que reciba la nicotina. Y de ahí nace el concepto de receptor, ¿no es cierto? Es quien recibe una señal externa y que va a gatillar una respuesta. Y esto es lo más relevante, la característica de un receptor celular, ¿ya? Que genera una respuesta celular, que genera un cambio en la célula. Porque sabemos que hay muchas proteínas y otras macromoléculas biológicas que son capaces de unir sustancias. Pero si no generan una respuesta celular, no las llamamos receptores. ¿Ok? Entonces, la principal característica de los receptores es que la unión de un ligando va a gatillar una respuesta. ¿Ok? Y las características, esto lo sabemos desde muy temprano, ¿no es cierto?, de las distintas sustancias que existen, que los receptores tienen un alto grado de especificidad. Es decir, dada la naturaleza química de las interacciones, son interacciones electrostáticas entre el ligando, el agonista y el receptor, sabemos que eso es muy específico y eso le confiere, ¿no es cierto?, un gran abanico de posibilidades de respuesta teniendo distintos tipos de receptores, ¿ya? Entonces, como les digo, la característica en general, intuitivamente siempre hablamos de receptores de membrana, pero tenemos receptores nucleares, etcétera, etcétera, siempre la misma dinámica. Es un complejo que va a ser capaz de, ¿no es cierto?, unir a través de enlaces electrostáticos, que son enlaces relativamente débiles y por lo tanto es una naturaleza reversible, y la unión del agonista. Agonista se llama el ligando que genera una respuesta, ya vamos a definir eso, genera un cambio conformacional en este receptor tal que gatilla la respuesta en la célula, ¿ya? Entonces, por definición, vamos a decir que los receptores son componentes macromoleculares, generalmente son complejos proteicos multiméricos que se caracterizan por lo que habíamos mencionado, la unión selectiva de una señal, de un agonista, de un ligando, y que a través de los cambios conformacionales que en ella se gatilla, ¿no es cierto?, tiene efectos fisiológicos específicos que acompañan dicha unión. Los efectos fisiológicos son la respuesta, evidentemente, ¿ya? Y dentro de los receptores celulares, y nos vamos a concentrar principalmente en los receptores de membrana, ¿no es cierto?, tenemos grandes familias de receptores. Unos que son conocidos como los receptores ionotrópicos, que es sinónimo de canales activados por ligando. Es decir, el ejemplo arquetípico es el receptor nicotínico acetilcolina, de la sinapsis neuromuscular. ¿No es cierto? Que tenemos
una motoneurona que libera acetilcolina y en el músculo hay receptores nicotínicos de acetilcolina, que básicamente se le une la acetilcolina, tiene dos sitios de unión, el canal se abre y genera la entrada de sodio o calcio, dependiendo qué tipo de receptor nicotínico, y eso genera la despolarización de la fibra muscular. ¿Ya? Entonces esos son los receptores ionotrópicos o canales activados por ligandos. Que no les vamos a dar mucho bombo, porque como ya hablamos de los canales activados por voltaje, es esencialmente lo mismo. Es decir, si antes decíamos que una despolarización de la membrana generaba un cambio conformacional tal que se abría el canal, ahora es la presencia de un agonista liberado, por ejemplo, desde la motoneurona, que genera el cambio en el receptor nicotínico que permite la entrada de sodio. Y este sería el equivalente fisiológico a cuando nosotros hemos mencionado muchas veces que tenemos una célula y que le inyectamos corrientes positivas, ¿no es cierto?, que si son supraumbral le activan un potencial de acción. Esto es lo fisiológico. Tenemos una motoneurona que tiene una liberación basal de acetilcolina y genera una respuesta a un potencial local, como vimos la mañana, que no alcanza a ser un potencial de acción. Pero esto es el equivalente al estímulo eléctrico que hacemos artificialmente. Y si, por ejemplo, en el caso de la vía corticoespinal, yo voluntariamente quiero mover un brazo, eso se traduce en una descarga de potenciales de acción que viajan por este axón, que se libera una gran cantidad de acetilcolina, que reclutamos y activamos un montón de receptores nicotínicos de acetilcolina, y esa tremenda corriente de sodio ahora genera una polarización supraumbral que la cría el potencial de acción y todo lo que ustedes saben. ¿Ya? Principal característica de los receptores ionotróficos o canales activados por voltaje, respuestas muy rápidas y que impactan directamente en la excitabilidad celular. Otro grupo importante de receptores son los receptores metabotrópicos. Ionotrópicos, que tienen que ver con iones, metabotrópicos, que involucran el metabolismo celular. Y dentro de los receptores metabotrópicos tenemos dos grandes familias. En particular, la superfamilia de proteínas más grande que se conoce en términos de diversidad son los receptores asociados a proteína G, que seguro que lo tienen que haber visto en fase 2, ¿no es cierto? Estos son proteínas, ¿no es cierto?, de membrana, que la unión del agonista genera un cambio conformacional que activa una proteína G, que a su vez activa una enzima, que genera un cambio en los segundos mensajeros. De eso vamos a hablar, ¿ok? Y otra gran familia de receptores metabotrópicos son los receptores del tipo tirosinquinasa, como el receptor de insulina, ya lo vimos en un paper, como los receptores de interleuquina, de algunos factores tróficos, en el cual el receptor es una enzima, y básicamente, en el grueso de los casos, la unión del agonista, como la insulina en su receptor, genera que este se autofosforile, lo activa y gatilla una actividad catalítica que involucra el metabolismo celular, y por eso el nombre metabotrópico. Y característica de los receptores metabotrópicos, comparativamente con los ionotrópicos, son respuestas más lentas. Recuerden que en general las respuestas a los canales son muy rápidas, pero son mucho más complejas, involucran más componentes del sistema y pueden ser de larga duración. ¿Okay? Incluso muchas veces esto gatilla, ¿no es cierto?, activación de proteínas quinasas, como la proteína quinasa sea típica, lo mismo, y eso puede fosforilar un canal y generar un cambio en la excitabilidad de la célula. Pero eso es más lento que directamente activar los canales. ¿Ya? Y el cuarto grupo de receptores, que formalmente no son receptores de membrana, son receptores nucleares. ¿Ya? Y los receptores nucleares se llaman así porque la unión del ligando lo que genera es directamente la activación de un patrón de expresión génica. Y vamos a hablar en un par de clases más de señalización hormonal, pero la característica de los receptores nucleares es que el agonista, ¿no es cierto?, la señal que lo activa es liposoluble, atraviesa la membrana, y dentro de los receptores nucleares tenemos dos mecanismos. Uno, en cual el receptor es una proteína citosólica y que la unión del agonista promueve la migración de esta proteína citosólica a través de los poros nucleares directamente al genoma y afecta la expresión génica. Y la otra variante es que el agonista directamente se une a un factor de transcripción
el cual es un receptor. ¿Se leyeron ya el paper de la lipocalina, no es cierto? ¿O mañana? ¿Sí? Ah, de la vasopresina. Se salvaron. Ya, no he dicho nada. Pero, por ejemplo, en las hormonas sexuales, de las más estudiadas, los estrógenos, el 17-beta-estradiol, es, ¿no es cierto?, una hormona esteroidal que atraviesa la membrana, y el receptor, que se conoce como receptor alfa de estrógeno, el clásico receptor de estrógeno en los caracteres sexuales secundarios femeninos, es un factor de transcripción que está unido en el genoma y está con un correpresor. Entonces, que es lo clásico, yo ya se lo he mencionado, es muy habitual en los sistemas biológicos, en vez de prender y apagar los sistemas, es tenerlo prendido pero frenado. Entonces, tenemos el receptor de estrógeno, que es lo mismo que un factor de transcripción, por si lo han visto en genética, y lo que hace el estradiol es desplazar el correpresor y genera un patrón de expresión génica que puede durar decenas de años, desde, qué sé yo, los 13 años cuando comienza la pubertad, o 12, lo que sea, hasta cuando se da la menopausia o la andropausia en los hombres, con mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, evidentemente los receptores nucleares son los más complejos de todos porque pueden gatillar, a veces pueden ser respuestas simples, pero pueden gatillar un patrón de respuesta bastante complejo. ¿Ya? Pero ciertamente todos los receptores lo que generan es, a través de la dinámica de unión, un cambio, una respuesta fisiológica. ¿Ya? Si es una proteína que une un ligando y no genera una respuesta, va a ser una proteína de adhesión, una presentadora de antígenos, lo que sea, pero no un receptor. ¿Ya? Bueno, ¿y cuáles son las propiedades comunes a todos estos receptores? Recuerden que siempre es una característica del enfoque de la ciencia, ¿no es cierto? El pensamiento deductivo, vamos desde lo general y vamos viendo lo que ocurre en el resto de los casos, ¿no es cierto? Diga. ¿Agonista y ligando son lo mismo? Son casi lo mismo, lo vamos a ver, pero le respondo a lo que lo preguntó. El ligando es cualquier sustancia que se une al receptor. Ligar, unir. Si ese ligando genera una respuesta, es un agonista. Si ese ligando se une pero no genera una respuesta, puede ser un bloqueador, o un agonista silente, o un regulador alostérico. ¿Ya? Entonces, vamos a elaborar sobre eso, pero en rigor uno habla de agonista cuando es un ligando que genera una respuesta. ¿Ya? Y aquí lo que hay que considerar es lo que se conoce como la ecuación general de la farmacodinámica. Esto probablemente lo van a ver con mucho más detalle en farmacología, pero es una ecuación espantosamente simple que probablemente la han visto cuando vieron enzimología, dice yo, ¿no es cierto?, que es la lógica de un receptor activado, ¿no es cierto? Lo que define la respuesta del receptor es la capacidad del agonista de activarlo. Entonces, lo que realmente no... Aquí generalmente la nomenclatura, de hecho, viene la farmacología de droga y receptor, pero la D sería un ligando. ¿Ok? Entonces, sabemos que si el receptor tiene sitios de unión para un ligando, qué sé yo, tiene, imagínense, una grieta, la proteína que tiene cargas negativas y el ligando tiene cargas positivas, ahí evidentemente tenemos un potencial de formación de lo que se conoce como el complejo ligando-receptor. ¿Ok? Y la concentración de complejo ligando-receptor, que es sinónimo de la concentración de receptor activado, si y solo si este ligando es un agonista, nos va a determinar la respuesta. Y aquí entonces, además podemos determinar las cinéticas de formación del complejo, de disociación, etcétera, etcétera. Estas cosas se supone que las han visto, ¿sí? Entonces no nos deberíamos tallar mucho, pero lo que yo les quiero recordar es que básicamente, ¿no es cierto?, aquí el modelo, lo que se conoce como el modelo de ocupancia del receptor, de cómo ocurre esta unión, descansa en el movimiento browniano, este movimiento térmico de las moléculas. Entonces recuerden que cualquier molécula, uno lo puede pensar incluso en las moléculas que forman la mezcla, el aire, ¿no es cierto?, el oxígeno, el nitrógeno, tienen un movimiento inherente, están todo el rato moviéndose. Y de hecho las colisiones que generan las moléculas de oxígeno, nitrógeno que hay en el aire, son las que generan la presión atmosférica, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en una solución acuosa. Esto, de alguna manera, lo que está mostrando es, estas son simulaciones computacionales del movimiento de una partícula en solución, ¿ok? Que se mueve estocásticamente, de una manera aleatoria que no podemos predecir. ¿Okay? Entonces le damos un tiempo T
Tauro, sí. Y podríamos determinar que en ese tiempo, imaginémonos que este tiempo es 3 segundos, en 3 segundos el movimiento neto de esta partícula fue este vector, de aquí hasta acá. Pero se movió, ¿no es cierto? No podemos predecir cómo se va a mover. Pero si tuviésemos acá, en vez de una partícula, aquí tuviésemos 1000 partículas, podríamos ver empíricamente que ese movimiento aleatorio genera un movimiento desde la región de mayor concentración hacia la de menor concentración. Y capaz que de esas 1000 moléculas, capaz que una tenga un movimiento neto cero, y vuelva a estar ahí. Pero por probabilidad, de esas 1000 moléculas que están en una región muy acotada, las vamos a encontrar uniformemente distribuidas en la distancia. ¿Ya? Y cuando tenemos varias partículas, la posibilidad que dos partículas se encuentren va a depender de la cantidad de partículas que haya. Mientras más concentradas, mientras mayor mol de sustancia haya por este contenedor, mayor chance hay de que, en este caso, un receptor colisione con un ligando. ¿No es cierto? Y en eso descansa básicamente la lógica de el efecto dosis dependiente. Si yo incremento la concentración de, dice yo, epinefrina, yo le agrego más epinefrina a un paciente, la posibilidad que esa cantidad de epinefrina colisione con un receptor beta adrenérgico en el corazón es mayor. ¿Sí? Solamente probabilidad de encuentro entre dos partículas. ¿Ok? Y se entiende esa lógica, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Un poco apuntando... Dorian. ¿Qué es lo que hace finalmente que se gatille una respuesta? Es la dinámica que se da entre este ligando y receptor. Entonces, en este esquema, este creo que es del Albert, lo que nos está mostrando es, imaginémonos que esto es el receptor y estos son distintos ligandos. ¿Ok? Entonces tenemos distintos ligandos que son capaces de unirse con nuestro receptor. Pero en este ejemplo, solo el ligando D, que establece muchas más interacciones de Van der Waals, dipolo eléctrico, lo que sea, y por lo tanto estabiliza el complejo ligando-receptor por una fracción de tiempo suficiente en una conformación específica que gatilla una respuesta. Esa es la lógica. Y esto es importante tenerlo presente porque usted, de nuevo, esto ahora lo vamos a visualizar, pero en farmacología le van a dar duro. Esto nos permite entender por qué hay algunos agonistas que generan una respuesta máxima, ¿no es cierto? Si aumentamos la concentración y podemos hablar que son agonistas totales, y hay otros agonistas que son parciales. Es decir, que por más concentración que pongamos, nunca llegamos a la Vmax. ¿Entiendes lo que digo, no? Y eso, ¿cómo lo digamos? Para dibujarlo, digamos. Este gráfico que tanto le gustan a ustedes. Si estamos viendo, cuando hablamos de receptor, ahora hablamos de respuesta máxima en vez de Vmax, pero evidentemente, ¿no es cierto?, estamos hablando de lo mismo. Respuesta máxima en función de la concentración del ligando. Entonces podemos, recuerden, en rigor estas son sigmoidas, pero uno por simplificar las dibuja como una exponencial, podemos determinar la respuesta máxima y determinar, ¿no es cierto?, la máxima media, ¿sí? Ese 50. La concentración que genera el 50% de esta respuesta excitatoria. Esa es la definición. Y existen otro tipo de ligandos, ligando prima lo voy a poner, que por más concentración que pongamos, incluso pueden ser, tener más potencia. Es decir, necesito menos concentración de este ligando B que el D para generar una respuesta. Pero nunca voy a llegar a tener una respuesta máxima. Porque si bien esta unión se logra con muy pocas concentraciones del ligando B, nunca lo estabiliza el tiempo suficiente y en la conformación necesaria para que gatille una respuesta. ¿Se entiende? Entonces, en el modelo de ocupancia del receptor, y ustedes lo van a ver, es muy importante cuando uno habla incluso de la eficacia, la potencia, referirse al receptor y al agonista que estamos hablando. ¿Ok? Y en esta dinámica, entonces, algo que actualmente se hace mucho con modelamiento molecular, uno puede llegar a analizar
el sitio ortostético, ¿no es cierto? El sitio ortostético, ¿no es cierto? El sitio de unión al receptor, de a nivel sin precedente, como estamos llegando a una escala subatómica. Realmente se puede determinar incluso a nivel de los anillos aromáticos, de los residuos que están recibiendo, pero aquí lo que realmente importa que ustedes avisoren, ¿no es cierto?, es que esta dinámica de interacción entre ligando y receptor es altamente específica. ¿Ok? No solo en términos de cargas positivas y negativas que se unen, sino que incluso volumétricamente, estéricamente, ¿cómo se llama? La estereoespecificidad. ¿Ya? Es decir, que no solo nos tiene que haber un grupo hidroxilo que desacompleje con una amina positiva, sino que además tiene que ser justo en el recoveco, en la grieta que está presente en esa proteína. Como una analogía que es muy simple pero muy decidora, es, ¿no es cierto?, una llave y una cerradura. Tiene que ser muy precisa para que encaje bien y que esa copia sea, tenga la eficacia de abrir la cerradura. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del complejo ligando-receptor, ¿no es cierto?, sabemos que el efecto del ligando, por lo tanto aquí sí estaríamos hablando de un agonista, va a ser directamente proporcional al número de receptores ocupados. ¿Ya? Entonces, los modelos biológicos, si bien sabemos que el N, el número de receptores, puede variar en términos de dinámica de translocación, internalización, bla, 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 pero la dinámica rápida, ¿no es cierto?, la homeostasis momento a momento, lo que varía es el ligando. ¿Qué sé yo? La descarga de la motoneurona sobre la fibra muscular, por ejemplo. La liberación de vasopresina, ese sigue el paper, ¿cierto? Y aumenta un poquito, ¿cierto? Aumenta la molaridad, se libera más vasopresina, hay más vasopresina y va a ocupar más receptores B2 en el tubo distal colector titirí. ¿Sí? Entonces, la respuesta siempre va a ser proporcional a cuánto complejo ligando receptor se generó, y que esa respuesta finaliza cuando se disocia el complejo. Porque recuerden, la característica de estas uniones entre el agonista o el ligando y el receptor es que son interacciones débiles. Por lo tanto, son fácilmente reversibles. Entonces, el ligando entra en el sitio ortostérico, interactúa, la compleja, cambia la conformación y sale. ¿Ok? Y cuando sale, se acaba la respuesta. Aunque vamos a ver que eso no es necesariamente cierto, pero estos son los clásicos, ¿no es cierto? Es parte del decálogo de la farmacología. Y aquí los otros, bueno, de nuevo, esto ya lo hemos visto, pero es para seguir reforzándolo. Recuerden que aquí los dos conceptos claves son la afinidad, la potencia y la eficacia. De nuevo, la afinidad solamente nos habla de la capacidad que tiene el ligando y el receptor de formar el complejo. La eficacia es que ese complejo genere una respuesta. Entonces, todos los ligandos, a todos los ligandos por definición, por ligarse que se unen, le podemos determinar una afinidad. Pero no todos los ligandos tienen eficacia, porque los ligandos que llamamos bloqueadores no genera una respuesta, no tienen eficacia, evidentemente. ¿Sí? Entonces recuerden, para que no se pierdan, a la luz de lo que vienen los resultados, estos capitalinos que no cachan nada, no confundan eficacia con afinidad. Que un ligando sea muy potente, es decir, que con muy poca concentración logramos ver una respuesta, eso no nos dice nada que vaya a ser más eficaz que otro. ¿Ok? Porque la unión puede estar muy favorecida por los enlaces, etcétera, pero si esa unión no estabiliza el receptor en una conformación que gatilla respuesta, no va a ser un agonista total. ¿Sí? Entonces, afinidad y eficacia no van de la mano. Eso tiene que quedar súper, súper claro. Y tenemos ligandos mucho más potentes, pero menos eficaces, pero también hay más potentes y más eficaces. Existe toda la matriz de combinaciones porque son variables independientes. Espérate que... Entonces, claro, existen ligandos que no son afines, pero no son eficaces. Pero claro. También puede existir aquellos que sean eficaces, pero no afines. No, porque para que haya eficacia tienen que unirte al receptor.
esa es la lógica, ¿no? Que el receptor lo que hace el ligando es estabilizarlo en una conformación particular que, por ejemplo, le está pegando la proteína G. Pero en ausencia de una ligazón, y por lo tanto de un parámetro que lo podríamos, digamos, de un fenómeno que podríamos parametrizar con la afinidad, no vamos a ver eso. Entonces siempre va a haber afinidad, pero no eficacia. ¿Sí? Perdón. Se va. No. Tomando ese mismo ejemplo, aunque ese sea más potente que el otro, de todas formas, ¿no tiene una respuesta o sí? No, claro, tiene una respuesta. Tiene una respuesta, pero no es la máxima. Entonces, si esto fuera, imaginemos fuera un receptor nicotínico acetilcolina, ¿ya? Eso genera, siete, aquí está el receptor, genera una corriente, y si te las comparamos, imaginemos que estamos aquí viendo la corriente de membrana, aquí pones la acetilcolina y veríamos, con el caso de, por ejemplo, en los receptores nicotínicos, cuando uno compara los receptores nicotínicos de acetilcolina de nuestras vías mesocorticolímbicas, en la recompensa, con los receptores nicotínicos musculares, ¿ya? Lo que uno ve, me estoy apuntando por la rama, me estoy concentrando. Cuando uno ve los receptores musculares, esto es el perfil. Imagínate que esto es acetilcolina, estoy inventando. La misma concentración. Y se ve así. La nicotina, en los receptores nicotínicos musculares, es un agonista parcial. Nunca va a lograr, genera una corriente, pero no estabiliza por mucho tiempo el canal abierto. Lo abre y inmediatamente se cierra. ¿Te fijas? En el caso de los receptores, esto en el músculo. En el caso de los receptores de nuestro circuito de la recompensa, en donde nos enganchamos con la adicción a la nicotina, la respuesta a la acetilcolina, digamos que es la misma. Y en la vía mesocorticolímbica la respuesta a la nicotina es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, hay una respuesta, siempre. Pero si el agonista, el ligando que estás viendo, no estabiliza por suficiente tiempo el receptor, esa respuesta va a ser parcial o total. ¿Sí? Sí, desde la neurobiología uno define la adicción como un trastorno obsesivo compulsivo, porque el circuito de la recompensa es el mismo circuito que evolutivamente nos hace buscar comida cuando tenemos hambre. Todo lo que es el apareamiento nos busca las metas biológicas esenciales, y lo que pasa es que como algunas sustancias, ¿no es cierto?, impactan sobre ese circuito, nos dirigen la conducta hacia otro objetivo, por decirlo de una manera. Pero sí, eso es un poco lo que hace. ¿Cómo sería la gráfica de un bloqueador? Ya lo vamos a ver, pero al ojo ustedes deben decir, si es un bloqueador no deberíamos ver nada. No tiene eficacia, no veríamos nada. Vamos a ver cómo uno evalúa funcionalmente los bloqueadores. ¿Ya? Lo que quiero que quede prístinamente claro, porque además les va a impactar en la pruebita, que los glúteos, que no sé qué, afinidad y eficacia, no se confundan con eso. ¿Ya? Y en ese contexto, aquí hay, recuerden que podemos también parametrizar esto es solo para empezar a formalizar un poco las cosas. ¿No es cierto? Porque nosotros podemos determinar una razón de formación del complejo en función, esto es un estado estacionario, cuánto se acompleja el receptor versus cuánto se desacompleja el ligando, y eso es lo que se conoce como la constante de afinidad, la razón K1 sobre K-1. Estoy yendo medio rápido en esto porque se supone que lo... ¿Puedo como asimilarlo al principio anterior? Sí, pues esto es enzimología clásica. Tenemos una semi-reacción totalmente reversible, que esto va a depender de las concentraciones, por lo que yo les digo, de colisión, ¿no es cierto? Probabilidad de encuentro de ligando con receptor. Entonces, se conoce como constante de afinidad la velocidad, está la constante de la reacción, ¿no es cierto? La velocidad de cuánto se forma menos cuánto se desacompleja. ¿Ok? Pero la que realmente se ocupa, que puede ser contraintuitivo, la que nosotros hemos mencionado como la Km, es la constante de disociación. Es decir, cuánto se desacompleja respecto a cuánto se formó.
Y eso tiene, voy a simplificarlo un poco, pero tiene un aspecto práctico, que es más fácil determinar en una célula, en un modelo real, cuando termina una respuesta que cuando está empezando. No siempre es fácil, nosotros cuando uno ve una respuesta como esta, bueno, que cuando son receptores es fácil porque es casi instantáneo, ¿ya? Pero no siempre es fácil determinar cuando uno ve, por ejemplo, un aumento atractivo cardíaco, en qué momento la adrenalina se unió al receptor beta. Pero cuando uno ve la caída de la respuesta, es más fácil asociarlo a que se disoció el ligando al receptor. Entonces, por un aspecto práctico de determinación experimental, uno se enfoca más en la constante de disociación que en la constante de afinidad. ¿Ok? Y la constante de disociación, básicamente, ¿no es cierto?, es el inverso de la potencia, que es exactamente, no quiero que se compliquen con esto, pero quiero que lo sepan, porque de ahora en adelante, en fisio, en neuro, vamos a hablar de la constante de disociación, no de la KM, pero es lo mismo. Así como decíamos, esto era J max, y ahora decimos respuesta máxima, no vamos a hablar de la KM, porque no es la constante de Mendel de la enzimología, pero es una constante de disociación, en la cual, mientras menor sea la KD, mayor es la potencia. Es la misma lógica. Necesitamos menos concentración, perdón. Sí, necesitamos menos concentración de los compuestos libres para generar la respuesta. ¿Ya? Entonces, a ustedes lo van a ver que cuando se habla, qué sé yo, de, no sé, la epinefrina, algún agonista alfa-adrenérgico, uno dice su constante y su sesión es, qué sé yo, 80 micromolares. Uy, 80. ¿Sí? Pero es la constante disociación, es la constante, la KM que hemos estado mencionando, o la S50, que yo se lo he mencionado también. ¿Sí? Eso lo digo porque en muchos libros se menciona. Generalmente estos son respuestas excitatorias, entonces uno habla de la concentración excitatoria que genera el 50% de la respuesta. Todos son distintas definiciones del mismo concepto. Y apunta exclusivamente a la potencia, es decir, a la afinidad. ¿Ya? Y lo que realmente llama la atención, y de nuevo esto lo van a ir elaborando probablemente cuando hablen de biodisponibilidad de fármaco, etc., que en los sistemas biológicos la constante de disociación está en el rango nanomolar-micromolar. Y eso realmente es muy potente. O sea, rango nanomolar 10 a la menos 9 es una mil millonésima de mol. Y eso hace que el sistema sea tremendamente eficaz finalmente. Porque con una concentración muy pequeñita ya vamos a poder observar respuestas. Entonces, un ejemplo de señalización en el rango nanomolar son muchas feromonas. Y en general los sistemas de odorante, nosotros no tenemos muy buen olfato comparado con, por ejemplo, un oso o un lobo que pueden olfatear a una hembra o un macho o a una presa a 70 kilómetros de distancia. O hay estudios hechos en la polilla emperador que en la época de cortejo es capaz de detectar a otra polillititita, polillitite, para que nadie se enoje, a 20 kilómetros de distancia. O sea, imagínense la probabilidad de encuentro que hay de una molécula que se liberó 20 kilómetros de distancia y la polilla es capaz de detectarla. Y más aún, y esto también para los mamíferos, los osos cuando cazan, no solo pueden detectar la señal, sino que si se está moviendo la fuente de emisión pueden calcular la distancia y saber si se están acercando o no. Así de fino es una señalización en el rango nanomolar. Entonces, cuando hablamos de ese grado de afinidad y lo llevamos a los modelos biológicos, en que las hendiduras sinápticas son fracciones de milímetros, realmente, ¿no es cierto?, estamos hablando de un sistema que claramente va a haber eficacia, va a haber respuesta. ¿Sí? Más aún, cuando hablemos de sinapsis, lo vamos a mencionar, la concentración de un neurotransmisor en una vesícula, la concentración de insulina en las vesículas beta, está en el rango de decenas de molar. Imagínense, está mil millones de veces más concentrado que lo necesario por sobre la cadena del receptor. O sea, los sistemas se aseguran, y ustedes probablemente en algún momento se los van a mencionar, en la práctica no existen patologías que estén asociadas a que uno se queda corto de neurotransmisor, por ejemplo. Porque realmente una neurona libera un millón de veces más noradrenalina que la necesaria para activar los receptores beta en el corazón. ¿Se fijan? Entonces, y eso también posiciona un tema que
uno lo habla, ¿no es cierto?, bien al voleo, pero no es trivial diseñar un agonista, un bloqueador que compita con un agonista endógeno que sea capaz de, ¿no es cierto?, que tenga esa potencia, básicamente. Porque realmente tienen que ser moléculas con una potencia análoga para que realmente puedan competir. ¿Entiendes lo que digo, no? Entonces, resumiendo un poco aquí, lo que estamos hablando es que la afinidad, digamos, la potencia también va a ser una de las características. Hay una afinidad muy grande por el receptor, ¿ok? Bueno, ¿y qué sabemos de las fuerzas que estabilizan el complejo ligando-receptor? Ya lo estábamos mencionando, ¿no es cierto? Tiene que ver con interacciones electrostáticas débiles. Débiles cuando uno la compara, ¿no es cierto?, con un enlace del tipo covalente, ¿no es cierto?, que son 200 kilojoules, o bueno, esto está en kilocalorías, 40, 100 kilocalorías por mol. Aquí estamos hablando de que estas son virtualmente irreversibles, ¿no es cierto?, un enlace covalente, un enlace estructural duro. Pero los puentes de hidrógeno, enlaces bipolares, etcétera, etcétera, los enlaces iónicos en general son los que predominan en la dinámica de, ¿no es cierto?, el agonista con el receptor. Y por lo tanto, en la práctica lo que sabemos es que eso le confiere la reversibilidad absoluta a la dinámica del ligando receptor. ¿Ya? Y en particular, entonces, en regla general, mientras más interacciones se formen, más estable va a ser el receptor en esa conformación. Y por lo tanto, más chances que si esa conformación es la que le permite interactuar con una proteína G o con una proteína quinasa, que genere una respuesta. ¿Ya? Miren, este es casi un guiño histórico de nuevo. Hubo mucho estudio de farmacología de la morfina en la época de post-Segunda Guerra Mundial, evidentemente, ¿no es cierto?, que la morfina se ocupaba muchísimo, había mucha gente amputada con las minas antipersonales, etc. Y, por supuesto, estamos en la época que ni siquiera se conocía la biología molecular, pero sí ya se había aislado el principio activo de la amapola, ¿no es cierto?, que le pusieron morfina, en honor a Morfeo, el dios del sueño, porque uno queda lanchado, ¿no es cierto? Y sabían, esto es la misma lógica de lo que hicieron, ¿no es cierto?, con purificar por distilación. ¿Usted alguna vez le ha mencionado cómo se purifican sustancias, destilación fraccionada, cromatografía de alta performance? Ya. Esa misma lógica se había descrito, ¿no es cierto?, que la morfina es un alcaloide que tiene, ¿no es cierto?, un ciclo planar con una amina cuaternaria, una carga positiva y unos grupos hidroxilos que confieren interacción electrostática. Y por lo tanto, se especuló, se dijo con la misma lógica de la primera diapositiva que yo les mostré, que si hay una sustancia que tiene un efecto, en este caso anestésico, tiene que haber un receptor endógeno. Lo que causaba mucho revuelo, pero ¿cómo esto es una sustancia más adictiva? ¿Cómo va a haber un receptor? Pero la verdad que ahora todo hace lógica, ¿no es cierto? Si tiene un efecto es porque hay receptores. Y de hecho se especuló que el sitio ortostérico de los receptores de opioides tenía que tener una zona planar que encajara con el doble anillo aromático, tenía que tener un sitio aniónico que estabilizara la amina cuaternaria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y cuento corto, cuando se hizo el análisis cristalográfico de los receptores de opioides, se encontró que era exactamente eso. ¿Ok? Por la misma lógica de, ¿no es cierto?, el modelo de llave y cerradura. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo les mencionaba? Se conoce como el reconocimiento estéreo específico. Estéreo se refiere a volumétrico, ¿no es cierto?, en el espacio. ¿Qué es lo que tiene que ver con los enantiómeros? Se hablan de los enantiómeros, ¿no es cierto? El típico ejemplo es el de las dos manos, que son la misma estructura, pero no las podemos, ¿no es cierto?, no las podemos sobreponer exactamente. Y sabemos, ¿no es cierto?, que en la naturaleza todos los compuestos, en general lo que uno ve es la mezcla racémica, que es la mezcla de el enantiómero, por ejemplo, la adrenalina que difracta la luz hacia la derecha y la levoadrenalina que la difracta a la izquierda. Y la única diferencia, ¿no es cierto?, siendo la misma composición química, es que el hidroxilo beta está encarando hacia el grupo catecol y en la R-adrenalina está hacia el otro lado. ¿Ok? Y eso hace que, en términos, esto es un esquema muy simplecito, pero lo de abajo se supone que es el sitio de
de unión de un receptor adrenérgico hace que la L-adrenalina tenga la posibilidad de interactuar con una región más del receptor que la R-adrenalina. Y eso hace que la levoadrenalina tenga dos órdenes de magnitud de mayor potencia que su enantiómero. ¿Ok? De nuevo, esto es para enfatizarle lo que quiero llamarles la atención es la especificidad de las interacciones. Incluso hablando de moléculas que son lo mismo, ¿no es cierto?, los enantiómeros, la levoadrenalina es mucho más potente y la curva está corrida, ¿no es cierto?, 100 veces de orden de magnitud hacia la izquierda en el diáfis. Ya solo por el hecho de ofrecer un grupo hidroxilo más al sitio de unión. ¿Ok? De nuevo, respecto a los enantiómeros, esto no es una regla general. En algunos otros, la R-acetilcolina es más potente que la L-acetilcolina, etcétera, etcétera. El R-modafinilo, el Mentix lo conocen, ¿no? El R-modafinilo es mucho más potente que la mezcla racémica donde está el L-modafinilo. Y eso, de hecho, parece que lo tenía. Miren. Eso no necesariamente aquí se empiezan a mezclar las cosas, pero esto solo lo hago como paréntesis. Porque no quiero que se queden con la idea que lo que define la potencia de un enantiómero es la dinámica con el receptor. ¿Ya? Muchas veces no es así, pero en el caso, por ejemplo, cuando uno compara el modafinilo con el armodafinilo, lo que sabemos es que, en general, la mezcla racémica tiene una vida media en el rango de 6-8 horas en el plasma, ¿ok? Pero el armodafinilo, aquí dice concentración plasmática de la droga, en el tiempo desde la administración. La metabolización del armodafinilo es mucho más lenta. Y en la práctica eso lo hace más potente porque está más tiempo presente y tiene más chances de interactuar con el recapturador de noradrenalina, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Para que no se queden con la idea que uno explica la potencia de los enantiómeros en función de cómo interactúan con el receptor. ¿Ya? Miren, de nuevo, respecto a esta alta selectividad, lo que se conoce como la señalización de las catecolaminas, que son el anillo catecol, recuerden, ¿sí? Tensión aromático, bla, bla, bla. Son la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, que aquí ni siquiera está. Pero básicamente, las células que producen, nosotros que ocupan la adrenalina, la noradrenalina como señalizador, existe una enzima que se conoce como la dopamina beta-hidroxilasa, es decir, hidroxila la dopamina en el carbono beta y la transforma en la noradrenalina. Esa es la diferencia entre dos de nuestros neurotransmisores más ubicuos en nuestro sistema nervioso central. Y la señalización por dopamina es completamente distinta que la de la noradrenalina. ¿Ok? De hecho, la noradrenalina es incapaz de activar los receptores dopaminérgicos. La dopamina es un agonista parcial de los receptores adrenérgicos. Y hay otra enzima que es la noradrenalina N-carboxilasa y que le pega un carboxilo acá, análogo a esto, un metilo, y la transforma en la adrenalina. Y eso le cambia nuevamente todo el perfil de unión a los receptores. La fenilefrina es una sustancia hecha artificialmente, lo que se conoce como diseño racional de drogas. Dado que sabemos cómo actúa la noradrenalina y la adrenalina y la dopamina, se diseñó una molécula que ya no es un catecol, le volaron uno de los grupos de hidroxilo, pero tiene la característica de la adrenalina, que tiene un metilo unido al grupo amino, y eso la hace ser un agonista alfa específico. Entonces, si usted le da fenilefrina a un paciente con la esperanza de que aumente su gasto cardíaco, no le va a hacer nada porque nuestro corazón es receptores beta, no alfa. Pero si usted lo que quiere es impactar sobre la vascularidad cardíaca, las arterias coronarias, ahí hay receptores alfa y no beta. Entonces, con estas estrategias uno puede hacer disección farmacológica de las funciones, aislarlas, ¿no es cierto? Así como ponemos bloqueadores de canales de potasio para ver la corriente de sodio, aquí podemos poner agonistas o bloqueadores, también existen específicos para receptores alfa o beta, y así poder ir, ¿no es cierto?, simplificando lo que estamos viendo.
¿ya? Las anfetaminas que tienen, ¿no es cierto?, conservan gran parte de la estructura general, no son capaces de unirse al receptor de dopamina, pero sí a los recapturadores de dopamina, noradrenalina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay una similitud, son altamente selectivos. Bueno, y aquí está un poco lo que preguntabas tú, Dorian, de cómo vamos a definir los ligandos, ¿ya? Estamos hablando que los ligandos son cualquier sustancia que es capaz de unirse al receptor, ¿ya? Entonces lo que hacemos es definirlo funcionalmente, porque en general los experimentos, digamos, recuerden que la electrofisiología nació más o menos en los años 50 en la práctica, ¿ya? Al principio lo que se hacía era radioligando, ¿no es cierto? Se hacía, qué sé yo, acetilcolina radioactiva y se le tiraba un chorro de radioactividad, acetilcolina radioactiva a un músculo y se veía cuántas moléculas quedaban pegadas, ¿no es cierto? La señal radioactiva que había, y uno decía, ah, hay, ¿no es cierto?, radio unión, radio ligando en el tejido, y ahí uno definía que era un ligando, pero ahí no puedes definir si ese ligando es un agonista o un antagonista. Entonces, vamos a definir un ligando como agonista si es que genera una respuesta. ¿Ah? Y los agonistas entonces pueden ser totales o parciales. Y de hecho existen una tercera camada de agonistas que se conocen como los superagonistas. ¿Ya? Entonces, en general, el agonista total es el agonista endógeno. Por ejemplo, en la sinapsis, lo que estamos hablando aquí, en la sinapsis, que los receptores son los receptores nicotínicos de acetilcolina, la acetilcolina define el agonista total. Ella define el 100% de la respuesta. ¿Ya? Entonces, en los receptores nicotínicos musculares, la acetilcolina define el agonismo total y la nicotina es un agonista parcial. En los receptores nicotínicos mesocorticolinas de nuestro circuito de recompensa, la acetilcolina nuevamente define el agonismo total y la nicotina se define como un superagonista porque tiene una respuesta que es mayor que la respuesta máxima. ¿Ah? ¿Se entiende esa lógica, no? Porque la respuesta máxima es arbitraria, la definimos con el agonista endógeno del sistema. El agonista total de los receptores beta cardíacos es la noradrenalina. Y si nosotros diseñamos en el laboratorio una sustancia que genera mayor fuerza contractil, va a ser un superagonista. No va a ser esa la respuesta máxima. ¿Ya? La señalización biológica es el máximo. Ese es el agonista total. ¿Ya? Esa es la convención. Y esto es más complejo aún, porque existen agonistas inversos. ¿Ya? ¿Ya hablamos en algún momento de asociados a proteínas G o no? No. Pero recuérdense que en estos receptores que mencionamos como metabotrópicos, igual ustedes conocen los receptores asociados a proteínas G. Entonces tienes el receptor, aquí está el sitio de unión, ¿no es cierto? Está asociado a una proteína G que, por ejemplo, interactúa con la adenil ciclasa y esto genera un aumento en los niveles de AMP cíclico. ¿Sí? Y esto que se dio la proteína quinasa, bla. Pero la adenil ciclasa tiene una actividad basal. Recuerden esta lógica que los sistemas no están en cero, están andando todo el rato. Entonces, cuando uno ve la vía de señalización, esto podría ser el receptor beta adrenérgico, sabemos que lo que está generando el receptor beta adrenérgico es mantener un nivel de AMP cíclico, llamémoslo basal. ¿No es cierto? Que obedece a la actividad basal de la vía de señalización y obedece a la secreción basal de neurotransmisor desde los nervios simpáticos en el corazón. ¿Ok? Y hay compuestos entonces que se unen al receptor y que en vez de estimular, inhiben la adenil ciclasa. Y por lo tanto disminuyen los niveles de AMP cíclico. Entonces lo que uno ve es que con ese tipo de ligandos la respuesta cae del cero. Y ahí lo que hay que tener presente es que el cero biológico nunca es un cero, es un estado opcional. ¿Sí? ¿Sí o no? Y lo otro, que alguna vez creo que fue pregunta de prueba también, es que no puede existir un agonista inverso de un receptor ionotrópico, de un canal activado por ligando.
solo se puede dar en un receptor metabotrópico. ¿A mí me alcanza a visualizar la lógica de eso? Recuerden, si estamos hablando que el receptor nicotínico de acetilcolina es un canal, un receptor ionotrópico, ¿no es cierto? Que cuando se une el ligando, se abre y genera una corriente de sodio, ¿no es cierto? No podemos tener un ligando que lo que genere es abrir el canal y que la corriente de sodio sea para el otro lado, porque la dirección de la corriente de sodio depende de la gradiente de sodio, no depende del canal. ¿Ok? Entonces, en los canales, efectivamente, el cero sí es el cero, porque si el canal está cerrado, la resistencia es infinita. Pero los receptores metabotrópicos, como el receptor de insulina, como los receptores de interleuquina, como los receptores asociados a proteína G, no hay un cero. Cuando uno no está estimulando el receptor beta adrenérgico en el corazón, ¿no es cierto? La vía está andando. ¿Ok? Y por lo tanto, hay un nivel basal de MP cíclico, hay un nivel basal de PKA en el receptor de insulina, hay un nivel basal de PI3 quinasa activa, etcétera, etcétera. Y pueden haber agonistas, ligando que formalmente activan el receptor, pero lo activan en una conformación que inhibe esa vía de señalización. Y eso es un agonista inverso. Hay muchos antihistamínicos, los clásicos que uno ingiere, ¿no es cierto?, para la alergia, que no son bloqueadores de los receptores de histamina, son agonistas inversos. ¿Ok? Y lo que preguntaba, no me acuerdo quién, ¿cómo se observa un antagonista? El antagonista, uno le tira, ¿no es cierto?, la sustancia, el compuesto, al receptor, y no ve respuesta. ¿Ok? Y aquí ya vamos a elaborar una idea, porque el que se conoce como antagonista neutro, que es un poquito redundante, es lo que formalmente es un bloqueador. ¿Ya? Si yo le pongo un bloqueador al receptor nicotínico o el tetraetilamonio en el canal de potasio, se pega al canal, bloquea el poro, pero no genera ningún tipo de respuesta, ¿no es cierto? Esa es la lógica. Entonces no vamos, agregamos ligando y no se ve una respuesta. Entonces definimos ese ligando como un bloqueador. ¿Ok? ¿Se entiende esa lógica, no? Sin embargo, y esto quiero que lo elaboren para que lo piensen un poquito, un agonista parcial puede ser un antagonista de un agonista total. Y eso ha sido pregunta a prueba. Explique por qué un agonista parcial se comporta como un antagonista funcional de un agonista total. Esto era una trabalengua. ¿Ya? No, creo que vendría siendo porque el agonista parcial vendría siendo más afín que... No, la afinidad no tiene que ver con la eficacia. No confunda la afinidad con eficacia. El agonista parcial puede ser más potente, menos potente, etc. El agonista parcial lo ocupa en los receptores y el agonista total. Fernando. Miren, esa es la lógica, ¿ven? Como dice Fernando, si estamos registrando una célula y tenemos, qué sé yo, 6 receptores, es el número total, el N total de receptores de la célula. Y si agregamos un agonista total, vamos a tener una respuesta de esta magnitud en todos los receptores, y la respuesta total va a depender de ese N, va a ser eso por 6. ¿Sí? Tenemos 6 receptores, vamos a tener esta respuesta 6 veces, esa es la respuesta total de la célula. ¿Sí? Si yo agregase un bloqueador, ¿ya? Que hacemos el experimento primero con el agonista, el total. Obtenemos esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no es cierto? En otro experimento, esta es la sustancia, llamémosla agonista total. Tenemos otra sustancia que la empezamos a agregar sin agonista total, agregamos altas concentraciones y vemos que no pasa nada. A priori la definimos como un bloqueador. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, la mitad, una concentración máxima media del bloqueador, bloqueamos la mitad de los receptores y después la respuesta al agonista total sería por 3. Porque solo hay 3 disponibles porque los otros 3 están bloqueados. ¿Sí? Eventualmente, si seguimos aumentando la concentración del bloqueador, bloqueamos completamente esta respuesta para que todo multiplique por 0. ¿Sí? Ahora, si esta sustancia es un agonista parcial, lo que estamos teniendo es que su respuesta es más pequeñita que el agonista total. Por lo tanto, cuando comparamos la respuesta, vamos a tener una respuesta que es
en la situación original con el agonista total, esta respuesta por 6, y con el agonista parcial, esa respuesta por 3 más esta respuesta por 3. ¿Sí? Y por lo tanto, si sumamos esto y esto, nos da una cosa así, estoy inventando, pero esto 6 veces es una cosa así. Por lo tanto, está antagonizando al agonista total. ¿Sí, no? ¿Lo ven? Vamos a elaborar un poco más sobre esto. Lo que quiero que les quede claro es que uno define funcionalmente los ligandos. Si genera respuesta, si hay eficacia, es un agonista. Total, parcial, superagonista, inverso. Si no se genera respuesta, bloqueador. Esa es la variante más simple. ¿Ok? Y antagonista neutro es lo mismo que bloqueador. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí, no sé. Bla, 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 lo mismo, esto para que tengan el, ¿no es cierto? Lo que yo les mencionaba de los agonistas parciales, ¿entienden entonces que el agonista parcial, como impide que los receptores tengan la respuesta total, antagoniza la respuesta, ¿no? Por ejemplo, en la adicción a la nicotina, el tabaquismo, ¿no es cierto? Por muchos años se ha tratado de buscar fármacos, en general se asume que la adicción a la nicotina es la de las adicciones más fuertes que existe. Es la sustancia más difícil de dejar de consumir. Más que la heroína, más que la cocaína, etcétera, etcétera. ¿Ok? Realmente uno confunde la potencia adictiva con el daño que genera a nivel sistémico, ¿ya? Pero realmente es el componente conductual de no lograr dejar de consumir a pesar de los efectos adversos. ¿Ok? Y por mucho tiempo en las terapias farmacológicas contra el tabaquismo se ocupaban bloqueadores de receptores nicotínicos. Que es una lógica impecable. Si te tomas un bloqueador receptor nicotínico, la nicotina no ejerce su efecto y por lo tanto, etcétera, etcétera. Pero, voy a simplificar un poco para no irme tanto por las ramas, eso finalmente genera un problema de ansiedad porque uno no tiene el efecto esperado. ¿Ok? En cambio, por ejemplo, existe una sustancia que se conoce como veraniclina, que se vende comercialmente como Champix, creo, que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos. Entonces, el consumidor siente, hay una respuesta a nicotina. Entonces, cuando le pegan los receptores nicotínicos en la vía de la recompensa, que estamos hablando hace un rato, siente una sensación de satisfacción y eso le baja la ansiedad por el consumo. Pero no es una respuesta tan grande como con la nicotina. Entonces, de a poco va alejándote de esa respuesta máxima y te acerca a una posibilidad de consumo controlado. Cosa que tampoco ha resultado, la verdad. Pero les quiero mencionar que los agonistas parciales se ocupan como antagonistas funcionales porque están impidiendo una respuesta máxima. ¿Se entiende esa lógica? ¿Sí? Pero en el fondo sigo siendo adicto, solo que en menores cantidades. Sí, sí. Aquí, ¿cuál es el punto complejo? Lo que los puede eventualmente complicar, y seguramente esto lo van a retomar el fármaco, que cuando uno habla de antagonismo, uno no sabe si se está refiriendo a un antagonismo sobre el receptor o sobre la célula. Y ahí está la confusión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la célula cardíaca, esto lo vamos a ver en detalle el próximo semestre, con los que queden, ¿no es cierto? El receptor muscarínico de acetilcolina, el M2, ocupa la misma vía de señalización que el receptor beta, pero en vez de estar asociado a la proteína G que estimula la amilciclasa, está asociado a la proteína G que la inhibe. Entonces, si usted le pone una inyección intraventricular de adrenalina al ventrículo, genera una tremenda respuesta porque aumenta el amilciclo de APK. Si usted le tira acetilcolina, genera una bradicardia espantosa porque la GI inhibe el AMP cíclico, inhibe la PKA y disminuye la actividad cardíaca. Y ahí uno dice, la acetilcolina es un antagonista funcional de la adrenalina. Porque convergen en la misma vía con efectos antagónicos. Pero no son antagonistas sobre el mismo receptor. Y esa es una confusión que nació muy temprano en la farmacología fisiológica, nunca se resolvió bien, y uno habla a veces de antagonismo directamente sobre el receptor, pero también puede ser sobre la respuesta, porque la eficacia, el agonista, se define cuando la célula responde.
Y muchas veces lo que ocurre es que uno ocupa un fármaco y no sabe cuál es el mecanismo, pero si tú sabes que te disminuye la respuesta, tú dices, ah, una agonista parcial, y una antagoniza, qué sé yo. Uno lo sabe. ¿Sí? En fin. Dígame. Entonces, ¿convendría verlo como más que nada el efecto, más que nada el receptor? Claro. En la práctica, en este primer approach que vamos a hacer nosotros, lo correcto sería decir, tenemos los agonistas y los antagonistas, y el antagonista va a ser el bloqueador. Pero hay que tener claro que el agonista parcial puede antagonizar el efecto total. Porque si tenemos una situación en que tenemos agonistas parciales, vamos a ver una respuesta, pero no va a ser la respuesta total. Porque ese agonista parcial va a estar ocupando alguno de los N receptores que hay, y por lo tanto la respuesta no va a ser la máxima. Por eso en este esquema se dice antagonista neutral. Porque si este antagonismo lo hiciera un agonista parcial, igual se vería una respuesta. Porque por definición es un agonista, genera respuesta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo definimos funcionalmente un bloqueador? Porque ustedes van a ver que cuando uno habla del propanolol, que es un beta bloqueador, o qué sé yo, la atropina, un bloqueador muscarínico, bla, 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 y uno también dice, tiene esta potencia, tiene una IC50, en vez de una S50, uno puede definir una concentración inhibitoria 50. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso si los bloqueadores, por definición, no generan respuesta? Y lo que hacemos es un experimento con un agonista. Entonces, recuerden que... Entonces tenemos una célula que tiene sus receptores. Sabemos que si ponemos un ligando a una concentración X, vamos a tener la respuesta máxima, ¿no es cierto? Estamos en esta parte de la curva, respuesta máxima. ¿Está? Entonces lo que empezamos a hacer, ocupamos una concentración máxima, imaginémonos que sea acetilcolina 100 micromolar. Es una concentración máxima para los receptores nicotínicos del circuito de la recompensa. Y yo empiezo, hago ese experimento, defino que esta es la respuesta máxima. Después, antes de agregar el agonista endógeno, agrego una concentración de, por ejemplo, de tubocurarina, que es un bloqueador de receptores nicotínicos, en una concentración 3 nanomolar. Entonces, este bloqueador, imaginemos que bloquea uno de todos los receptores nicotínicos, por lo tanto, cuando agrego mi acetilcolina, mi respuesta ya no es 100%. ¿Sí? Y si ahora agrego la tubocurarina al 100 nanomolar, bloqueo la mitad y la respuesta cae a la mitad. Y por lo tanto puedo ir viendo cuánto va cayendo la respuesta en función de la respuesta máxima original en ausencia de bloqueador, ¿no es cierto? En ausencia de bloqueador, y a medida que aumento la concentración del bloqueador, voy haciendo desaparecer la respuesta. Y por lo tanto, respecto a esta respuesta máxima, puedo definir una IC50. Entonces puedo definir la potencia del bloqueador. ¿Sí? Ahora, lo que hay que tener claro, que cuando uno habla de la constante de disociación de un inhibidor, de un bloqueador, siempre refería a un agonista específico. Porque es la respuesta de un agonista. Entonces no es lo mismo la respuesta del receptor beta a la adrenalina que a la noradrenalina. Entonces yo no puedo decir que la potencia del propanolol es 3 micromolar para receptores beta. Tengo que decir que es para receptores beta cuando son activados por noradrenalina. ¿Ya? Y si yo, cuando hago este tipo de stop, les queda claro, ¿no es cierto? Entonces si yo agrego una concentración obscena del bloqueador y bloqueo todos los receptores, ahora el agonista que genera una respuesta total no genera ni una respuesta porque están todos los receptores bloqueados. Y ahí puedo decir, este es un bloqueador. Si aumento y aumento y aumento, pero esta respuesta nunca cae totalmente, ahí yo sí puedo decir que ese antagonista es un agonista parcial. Porque siempre queda algo de respuesta. ¿Sí, no? Entonces,
totalmente análogo a cuando hablábamos de la competencia por sustrato similar entre distintas exosas para GLUT4. En el antagonismo competitivo lo que vemos es que tenemos una clásica curva dosis-respuesta para un agonista X. Determinamos su constante disociación, determinamos su respuesta máxima, y lo que ustedes debieran, por la misma lógica de ocupancia, que si yo repito esta curva en concentraciones crecientes en concentraciones crecientes del antagonista, la curva se va corriendo a la derecha. ¿Sí? Porque mientras más antagonista tenga, más receptores están ocupados y más agonista voy a necesitar para generar la respuesta. Y si llego a respuesta máxima, la lógica me indica que por ocupancia está desplazando, hay más probabilidad de que el agonista se une y no al antagonista, y por lo tanto es competencia. ¿Sí, no es cierto? No lo entendí. ¿Qué es lo que no entendió? Es un acuerdo que se da... Todos entienden cómo se construye la curva, ¿no es cierto? Básicamente, tengo mi célula, empiezo a agregar una concentración pequeña de agonista, veo una respuesta pequeña, la grafico. Aumento la concentración de la agonista, respuesta... Hasta que logro ver que, por más agonista que ponga, la respuesta ya no puede subir más, porque están ocupados todos los receptores a su máximo trabajo. ¿Sí? Y ahí va aumentando la constante, la KM, no me acuerdo cómo se llama. Constante disociación. Es que en este caso tú la determinas para la curva de tu agonista en ausencia de antagonista. ¿Sí? Todos tenemos claro eso, cómo se construye la curva, ¿no es cierto? Lo mismo que con GLUT, ¿no es cierto? Medimos la capacidad de transporte aumentando mientras más glucosa haya, hasta que ocupamos todos los transportadores, no podemos transportar más. Aquí es lo mismo, ¿no es cierto? No va a haber más respuesta que la que encontramos con, pongámosle, 1 micromolar. Entonces, si le damos 10 micromolar, la respuesta va a ser la misma porque ya están todos los receptores activados. ¿Ok? Entonces, después, vamos a repetir el mismo experimento, empezar con agonista, concentración, 0,1 nanomolar, 1 nanomolar, 10 nanomolar, etcétera, etcétera, pero en presencia de 3 nanomolar del bloqueador. Y esa concentración del bloqueador, inventemos, bloquea el 10% de los receptores totales. Por lo tanto, ahora necesitamos más agonista para generar la respuesta. Pero si llegamos a respuesta máxima, es porque el agonista desplaza al bloqueador y por lo tanto es competitivo. ¿Sí? Y eso es importante clínicamente, porque en la clínica a usted le va a interesar básicamente que los fármacos que ocupen sean metabolizables, que tengan una buena farmacodinámica, que se distribuyan rápido en el plasma y que sean reversibles. Entonces, por ejemplo, la tubocurarina, que yo les digo que es un bloqueador, que en realidad es un bloqueador de receptores nicotínicos musculares, se ocupa en las intubaciones. Entonces, cuando hay un problema, entonces si tiene que intubar un paciente, nosotros además tenemos un reflejo que, si tenemos algo grande, se nos contrae toda la región laringe, etcétera, porque es un reflejo protector. Entonces, la tubocurarina, al bloquear la sinapsis, la borra de la sinapsis muscular, relaja el tono muscular. Entonces es fácil intubar al paciente, y después con que uno le diga al paciente que haga el reflejo de deglutir, eso genera que, haya acetilcolina que se libera en esta zona, y la acetilcolina desplaza al curare y se recupera completamente la señalización endógena. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando aparece un nuevo fármaco con potencial clínico, lo primero que te dicen, muéstrame el desplazamiento de la curva y llega a respuesta máxima. Eso con tu bloqueador, con el agonista endógeno, para mostrar que efectivamente hay reversibilidad. ¿No es cierto? Si no es competitivo, siempre existe la chance que el receptor quede estable con una conformación que no responde, por lo tanto, el sistema puede, ¿no es cierto?, quedar más vulnerable. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho saqué los receptores nucleares. La próxima clase vamos a hablar de las vías de señalización, ¿ok? Pero respecto a los receptores, entonces recuerden, por definición,
Esto es lo más relevante, genera una respuesta. Genera un impacto en la célula. Si no, no es un receptor. Y las características, ¿no es cierto?, es que la dinámica, la formación del complejo ligando receptor es altamente específico, tanto en lo estructural, en la composición química del agonista, como en su distribución, en su conformación espacial, en lo que es el componente estérico. ¿Sí? Y eso es lo que nos permite explicar por qué algunos enantiómeros son más potentes que su análogo. ¿Ok? Las respuestas siempre van a ser saturables porque hay un N finito, ¿no es cierto?, acotado de receptores. ¿No? Por lo tanto, siempre va a tener una cinética saturada y vamos a poder determinar cuál es la ventaja de eso. Una respuesta máxima, vamos a poder calcular una potencia asociada a esa dinámica. Y la característica es que hay una altísima afinidad por los agonistas endógenos. ¿Ok? Eso. Estudien. Vayan a las ayudantías, piensen. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? No, ¿qué? Yo estoy de la tía. Yo estoy de la tía, me estoy con ella. De ahí está. Ah, no, pero eso es por la expresión por definición, es que el agonista debía ser que hace 100%. Eso, es por estética del gráfico. ¿Okay? Ya, chicos, eso es.